Del libro del profeta Isaías. Yo soy el Señor, y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia, que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? No fui yo, el Señor. Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuélvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua, diciendo, solo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor, triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O hemos de esperar a otro? Después de acercarse aquellos hombres le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O hemos de esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió, «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. Bienaventurado quien no se escandalice de mí».